Une politiko garrantzitsu batiekin diogu eta horretarako ezinbestekoa dugu azken lau urteotan emandako aurrera pausoei erreparatzea. Akordio programatiko batetik abiatuta, erabateko norabide aldaketa suposatu duenak. Berdintasuna, elkartasuna, adeitzu ireki, parte hartuagoa, den hiri eredu berri hau, konpromisoa, ardura eta lanarez bitartez lortu dugu. Eta denbora. Denbora behar dugu, atzera bueltarik izan ez dezan, luzerako apostua izateko eta iraun dezan. Jasangarritasuna ekarri dugu hiriaren eraldaketa ulertzeko. Etorkizuna, etorkizuneko hiria egiteko. Jasangarritasuna, iruindarron bizi kalitatea hobetzeko. Hirigintzan, zarata eta kerigabeko espazio publikoa errekuperatuz, mugikortasun eredu berri batetara joz. Jasangarritasun energetikoa, etxe bizitzen eraginkortasun energetikoa bultzatuz, edo udal energia operadorea sortuz baita iraultza digitalak dakarkien aukera eta erronkei helduz ere. Eraldaketa guztion aurrera jarraitzeko, geroa bai gara eginkortasuna eta edozein dogmaren gainetik akordioetara heltzeko gaitasuna duen aukera. Egiazko aurrera pausoa emateko lan konpromisoa ziurtatzen duen aukera gara. Arrancamos un momento político de enorme importancia, teniendo muy presente dónde estamos, a dónde hemos llegado, sobre todo los proyectos puestos en marcha en estos 4 años, que han supuesto un giro importantísimo en un nuevo modelo de ciudad. Proyectos y actuaciones consensuadas, actuaciones acordadas en aquel acuerdo programático firmado a 4 por 4 grupos municipales en aquel verano del 2015, con el que nos comprometimos con la ciudadanía pamplonesa que puso en todos nosotros y nosotras la confianza para construir una ciudad más solidaria, más amable y más equitativa. Este nuevo modelo de ciudad que hemos empezado a construir en este tiempo, sostenible, equitativo, igualitario, moderno, abierto al mundo, receptivo, audaz, participativo, ha exigido compromiso, ha exigido responsabilidad, trabajo, pero también tiempo. Desde Geroa Bai somos conscientes, seguimos siendo conscientes, más si cabe además después de este tiempo transcurrido, de la necesidad de que el cambio político sea una apuesta a largo plazo, de su consolidación en el tiempo como la única manera de asegurar un impacto duradero. Desde el Gobierno municipal, como sabéis, hemos puesto en marcha iniciativas con las que estamos buscando tratar de incorporar a Pamplona en ese proceso que busca crear entornos urbanos más amables, más saludables y más solidarios, que busca, en definitiva, seguir mejorando la calidad de vida de una ciudad que es envidiable, desde luego, en muchos aspectos y nadie lo pone en duda, pero en lo que tenemos, en la que debemos afrontar una nueva realidad desde la sostenibilidad. Más allá de una palabra de moda, la sostenibilidad es un concepto que ha impregnado nuestra acción municipal e inspira además a quienes queremos hacer de la renovación de Pamplona una apuesta firme y duradera de presente y de futuro. Y lo es porque además es la mejor solución para llegar a ese objetivo irrenunciable para Geroa Bai, que es tener a las personas en el centro de nuestras políticas públicas. Por eso, en Geroa Bai colocamos la sostenibilidad en el centro y en el eje de la transformación y el desarrollo de nuestra ciudad. Una transformación y desarrollo en el que estamos recuperando un espacio político, un espacio público para las personas, un espacio público más seguro, más saludable para la ciudadanía, donde baja la contaminación, donde disminuye el ruido, con un nuevo reparto de la movilidad, con un impulso decidido del transporte público, un espacio que genera además también nuevas zonas atractivas, comerciales y turísticas mediante líneas de actuación y de transformación de ambos sectores, con una adaptación a las nuevos hábitos y nuevas realidades. Los datos, los últimos datos en turismo nos dicen que estamos alcanzando cifras récord y además consideramos que el hecho de estar integrado como uno de los ejes prioritarios de la estrategia de especialización inteligente del Gobierno de Navarra supone una oportunidad única para mejorar la actividad económica y además para pasar a considerarlo como un importante motor económico.
Colocamos la sostenibilidad también en el eje de transformación de la ciudad, en el campo de la energía. Tres ejemplos concretos de lo que estamos haciendo en esta materia. El proyecto europeo EFI District, coordinado además por la sociedad pública Nasubinsa y cofinanciado por la Comisión Europea, un proyecto de eficiencia energética en rehabilitación de viviendas en Chatrea y Urbina. El proyecto europeo Stardust 2017-2022, que coloca a Pamplona, Iruña, junto a Trento, Italia y Tempere de Finlandia, como ciudades faro, en colaboración también con el Gobierno de Navarra y con el CENER, un proyecto en el que invertiremos en Pamplona 5,5 millones de euros para impulsar la eficiencia energética, las nuevas tecnologías, la economía local y nuevos negocios. Nos hemos sumado también al grupo de ciudades europeas en la creación de una comercializadora energética municipal con el objetivo de suministrar electricidad al conjunto de instalaciones públicas y al alumbrado y además a aquellas personas y familias en situación de pobreza energética sin tener que pasar por intermediarios privados. Colocamos la sostenibilidad en el eje de transformación de la ciudad, que además pasa también por la revolución digital. Según la Agenda Europea, el acceso a Internet debe ser universal para toda la ciudadanía en el año 2020, el año que viene. Se calcula que para esa fecha estarán conectados 50.000 millones de dispositivos y que la aplicación de Internet de las cosas afectará a todo y a todos y a todas, desde el aparcamiento urbano, la recogida de residuos, el coche autónomo, servicios de consulta y acceso de datos y todo aquello que todavía hoy no llegamos a imaginar. Porque los retos a futuro, a día de hoy, son inimaginables y es preciso afrontarlos con mentalidad abierta y sin rémoras del pasado ni inercias de viejos proyectos ya superados. Y para todo ello, estamos convencidas que la opción más eficaz para hacerlo posible es Geroa Bai, que Geroa Bai representamos una opción eficaz para seguir avanzando en ese modelo de ciudad, modelo de futuro bajo parámetros de sostenibilidad. En Geroa Bai, además, hemos demostrado capacidad de trabajo, capacidad de escucha, de diálogo y de acuerdo. Hemos demostrado que sabemos remangarnos cuando hace falta y trabajar. Sin dogmatismos estériles, con una actitud siempre positiva y constructiva por el bien de la ciudad, lo tenemos claro y además es que lo hemos dejado claro en estos años. Con ilusión, con pasión por nuestra ciudad y sobre todo con compromiso para mejorarla. Y para ello, pues cuento con el mejor de los equipos, un grupo de mujeres y de hombres que combinan experiencia, conocimiento y pasión por Pamplona, perfiles diferentes, en una pluralidad enriquecedora y equilibrada. Pachi Leuza, topógrafo de profesión, vecino de Aldezarra, Casco Viejo, trabajador de la Mancomunidad de Pamplona desde su fundación en 1982, con una larga experiencia además tanto en la política municipal como en el Parlamento de Navarra. Javier Leoz, abogado del barrio de San Juan, vecino del barrio de San Juan Don Ibane, concejal en el Ayuntamiento de Pamplona desde 2011, miembro además del Gobierno Municipal, de la Junta de Gobierno Municipal todos estos años, con una responsabilidad importantísima en todo lo que tiene que ver, aparte de comercio y turismo, en presupuestos, en todas las políticas presupuestarias. Ancho Fernández, de profesión ingeniero industrial y facilitador, vecino también de Aldezarra, y además de ser ingeniero y facilitador de equipos, pues lo hemos conocido, lo hemos tenido como director del área de participación ciudadana y empoderamiento en el Ayuntamiento de Iruña en este último tiempo. Esther Crema es a la que disculpamos por estar ausente, enfermera, psicóloga, sexóloga, vecina también de San Juan Don Ibane y una persona que ha asumido la responsabilidad de dos áreas del Ayuntamiento importantísima, como es el área de acción comunitaria, de acción social y el área de desarrollo comunitario. Amaya Arrizabalaga, productora e intérprete, vecina de Soto Lezcairu y a día de hoy secretaria de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico, experta de Gobierno de Navarra, experta en producción, contratación y logística internacional. Cristian Cervilla, enfermero, vecino de San Juan, enfermero de continuidad asistencial en San Juan de Dios en ocupación y además antropólogo social por la UPV. Carlos Nieto, delegado farmacéutico, vecino en esta ocasión de Azpilagaña, una persona comprometida con la política de base, miembro de Geroa Bai desde sus inicios, conocedor y seguidor de la política municipal, con conocimiento y experiencia en organización. Miren Erro,
contable, vecina de La Milagrosa y además a día de hoy trabajadora de Volkswagen. Y para terminar con nuestro número 10, Ander Rico, que lo tenemos aquí, profesor, irakasle, vecino de Iturrama, maestro comprometido, la Escuela de San Juan de la Cadena, y además de ser un apasionado con la educación, lo es también con el conocimiento de idiomas. Y no quiero terminar esta presentación del nuevo grupo sin realizar aquí desde aquí un profundo reconocimiento al grupo municipal actual, del que siempre he dicho que me he sentido orgullosa, Esther y Javier que siguen, Iñaki, Miquel y Ancho, a los cuales pues bueno, hemos atravesado momentos difíciles a lo largo de estos 4 años, complicados en muchos momentos, pero hay una cosa muy clara, que siempre hemos estado donde nos ha colocado el anhelo y la esperanza de cambio de una mayoría de ciudadanía de Pamplona. Una mayoría ciudadana que además sigue esperando y confiando en nuestro compromiso y sobre todo en nuestra capacidad para seguir adelante otros 4 años más. Así que pues desde aquí públicamente, por un lado, mi agradecimiento al equipo que me ha acompañado en este tiempo y todo el ánimo y toda la fuerza para el entrante, desde el convencimiento que afrontamos una nueva etapa llena de ilusión, de mucha emoción, de trabajo, como siempre, y de compromiso. Porque además somos capaces, sabemos hacerlo y queremos seguir haciéndolo. Queremos seguir trabajando con ilusión por una Pamplona que mira al futuro.